Buen día para todos y todas. No voy a demorar mucho y voy a intentar justificar mi presencia. En general, en estos momentos se dice que personas como el profesor Alexis no necesitan introducción, así que voy a intentar justificar porque voy a robarle 5 minutos. Hay al menos dos formas para presentar a Robert Alexis. La primera sería remitirme a su currículum y contarles que estudió Derecho y Filosofía en Göttingen, que se doctoró en esa misma universidad en 1976, que escribió su trabajo de habilitación en 1984 y que desde 1986 es profesor de la Universidad de Kiel, en Alemania. Que ha sido reconocido como doctor honoris causa por muchas universidades, entre ellas la Universidad de Buenos Aires. Que escribió varios libros y una gran cantidad de artículos relacionados con la teoría de la argumentación jurídica, la teoría de los derechos fundamentales, la relación entre el derecho y la moral, entre el concepto del derecho y muchas otras cosas más. A su vez, los trabajos han sido traducidos a muchos idiomas. No los voy a enumerar todos, pero entre el inglés, el español, el portugués y el chino, podríamos ya tener una gran cantidad de personas que conocen la obra de Alexis. También se han publicado libros y artículos que discuten su obra. Ha protagonizado debates con juristas y filósofos en más de una ocasión. Sin embargo, me interesa presentar a Alexis de otro modo. Sería muy difícil poder contarle quién es Robert Alexis a alguien que ha tenido un acercamiento marginal a su obra, que ha leído sobre algunas cosas de las que escribió, que directamente no ha leído nada de su vasta bibliografía. Pero para lo que aquí me propongo hacer, eso no va a ser necesario. Voy a prescindir de eso, que es muy relevante, para concentrarme en algunas otras cosas. Afortunadamente, y gracias a una beca que me otorgó el Servicio Alemán de Intercambio Académico y el Ministerio de Educación, y por una generosa invitación del profesor Alexis, pude estudiar 2 años en la Universidad de Kiel, bajo su supervisión. Durante ese tiempo pudo ver docencia. Cada seminario, cada conferencia, tomada con una seriedad que a mí me asombraba. Eran seminarios en los que podíamos estar 1 hora y media, y eso era todo el seminario, discutiendo una página o un párrafo de Kant. Y eso, cuando uno terminaba esa sesión, sentía que había enriquecido su conocimiento, aunque era solamente un párrafo, una página. Su dedicación también incluía la posibilidad de que aquellos que íbamos desde muy lejos a trabajar con él, tuviéramos siempre las puertas abiertas de su despacho y las puertas abiertas de su casa, para contarles cómo iba nuestro trabajo, para intentar trabajar problemas complejos, y su biblioteca y su conocimiento siempre estuvo abierto a que nosotros pudiéramos resolver las diferencias que teníamos con el idioma y con las costumbres alemanas. También lo he visto a Alexis participar en congresos y presentando sus ideas, sobre todo discutiendo con las ideas de los demás, escuchando y presenciando cada una de las conferencias de otros disertantes, y discutiendo y tratando de mejorar el argumento de aquellos que estaban presentando sus ideas. Si alguien quiere saber quién es Robert Alexis, mi idea sería recomendarles que lean sus trabajos, y hay mucha traducción en español, o sea, hay muchas formas de poder ingresar al mundo de Alexis, hay muchas variantes también, no hay solamente una sola línea para seguir. Quizá hoy quienes lo escuchen por primera vez encontrarán un camino que puede ser seguido para poder después ser profundizado en diferentes textos. Es decir, si alguien quiere conocer qué es lo que dice Robert Alexis, hay que leer sus libros y sus trabajos. Si alguien quiere saber cómo es Robert Alexis, creo que lo único que alcanza, por lo menos hoy, es verlo cómo interactúa en las conferencias en las que él no va a disertar, sino en las que él va a escuchar. Verlo participar, verlo intervenir. Y
Si alguien quiere confirmar o refutar esto que estoy diciendo, solo basta con esperar a la primera charla en la que Alexi vaya a intervenir como asistente. La prueba de esta discusión se va a definir cuando veamos quién es el que levanta primero la mano cuando haya oportunidad de discutir. Cuando se termine la sesión, seguramente será Alexi el que pregunte o haga la primera pregunta. Así como en otras ocasiones, yo apostaría que eso va a ocurrir y en general, como en otros momentos míos, vuelvo a apostar por Robert D'Alexi. Me parece que sería bueno que también aprovechemos su presencia para discutir con él, para evitar ponerlo en un pedestal y tratar de ayudarlo discutiendo. Creo que él va a agradecer mucho más eso que halagos y un trato que quizá él prefiera evitar, sino que prefiera concentrarse en sus ideas y no en su persona. Muchas gracias. It is a great honor. Deutsch bitte. It is a great honor and es un gran honor y al mismo un enorme placer para mí el poder darles una lectura esta mañana en relación de cómo se deben proteger los derechos humanos, proporcionalidad y racionalidad. Vom Deutsch auf Spanisch? Nein, von Deutsch, ja, auf Deutsch sprechen einfach. Schwierig, weil ich keinen deutschen Text habe. Aber Sie haben nur die Übersetzung. Well, there is a small, is a problem, but it is a small problem. Es gibt ein Problem, aber es ist ein kleines Problem. Es un problema mínimo a resolver. Es hängt vom Zustand des Wissenschaftssystems dieser Welt ab. Entonces, ya en realidad yo no estoy en condiciones de escribir o de redactar en alemán. Esta es la razón por la cual yo tengo un texto en idioma inglés en mis manos y acaban de pedir como la traducción se realiza del alemán al español, de realizar una ponencia en alemán. Pero no tengo el manuscrito a mano. Pero entonces voy a tratar de que mi texto en inglés lo voy a leer en inglés, en alemán, para ser traducido al español. Va a ser un poco más extenso, pero bueno. The first chapter. Drei Dimensionen. Tres dimensiones de la protección de los derechos humanos. Y la cuestión es de cómo los derechos humanos pueden protegerse. Tiene al menos tres dimensiones. Una es la institucional, la otra es la política y la otra es la metodológica. La dimensión institucional es la que se refiere a las cuestiones de la protección jurídica de los derechos humanos. Así que si los derechos humanos deben considerarse derechos, en tanto derechos humanos morales deben positivarse en las constituciones o positivarse en los pactos y en los tratados internacionales. Sí, debe haber una instancia constitucional o basta con el control parlamentario.
Entonces, solo los tribunales constitucionales y los tribunales internacionales de derechos humanos deben ocuparse únicamente de derechos humanos o derechos fundamentales, o deben hacerlo todos los tribunales o toda la justicia con competencia hacerlo en lo que hace a derechos fundamentales. O sea, interpretar estos derechos si estos son acordes a la Constitución. La segunda dimensión es la, como Habermas lo menciona, la sociedad civil, la protección. Entonces, los derechos fundamentales según la sociedad civil. Hay un gran abanico, hay diversas formas, el espectro va desde la crítica a la violación de los derechos humanos, ejerce la prensa, las ciencias del derecho, y los ciudadanos, por ejemplo, en Internet, la creación de movimientos y organizaciones a favor de los derechos constitucionales, demostraciones públicas, y en el caso de ser necesario, también a través de la desobediencia civil. En tercera instancia, o la tercera dimensión, es la metodológica, que está estrechamente vinculada con la dimensión institucional, como la política anteriormente mencionadas. Ni los tribunales ni los ciudadanos podrán ocuparse de la problemática de los derechos humanos en argumentar sobre la cuestión si los derechos humanos han sido violados o no. La lucha alrededor de los derechos humanos es esencial, es fundamental. Fundamentalmente es una lucha que se ejecuta en forma argumental. O sea, la lucha por los derechos humanos es esencialmente una lucha que se desarrolla a través de los argumentos. Los derechos humanos son derechos abstractos que el problema metodológico o el tercer problema consiste en la aplicación de los derechos abstractos a casos concretos. Tenemos dos enfoques acá en competencia mutua. Este es el enfoque de la proponacionalidad y también el de la clasificación o de la subsunción. En el centro del enfoque de la proporcionalidad está la ponderación, y en contrario a ello, el enfoque de la subsunción o de la clasificación se enfoca en la aplicación de los derechos humanos sin ponderación. Entonces, muy bien, este segundo enfoque también podría considerarse el principio de la no ponderación. Y así, de esta manera, realizar para diferenciar diferentes formas de este enfoque de la no ponderación en Estados Unidos, por ejemplo, de la intención original que ha tenido el legislador, o también el formalismo, como por ejemplo la intención original, como por ejemplo como en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, como para el formalismo aplicado por la Corte Suprema de Justicia, como y también como la dicha o los principios de Ronald Dworkin y Fritz Schnauer. Los representantes del enfoque de no proporcionalidad son Jürgen Habermas, Ronald Dworkin, en su época tardía, en el desarrollo de su teoría tardía, y Fred Schauer. Asimismo, también la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica.
Pero por el contrario, el enfoque de la ponderación, o como se dice en inglés, el análisis de la proporcionalidad, se encuentra profundamente arraigado en la tradición alemana. El enfoque de la proporcionalidad se constituyó en el elemento principal de la forma en que se expresaba la Corte Suprema de Justicia sobre los derechos humanos, y después de haber eliminado la tiranía nacional socialista. En los últimos 10 años, el análisis de la proporcionalidad ha estado en todo el mundo, fue migrando en todo el mundo. Enorme cantidad de tribunales constitucionales lo adoptaron o lo utilizaron. La principal excepción es la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Esta alta medida de reconocimiento, sin embargo, ha sido acompañada de un alto nivel de entendimiento o no entendimiento conceptual. Muchas de las preguntas en torno a este enfoque de la ponderación han quedado abiertas todavía. Y esta alta medida de aceptación se confronta permanentemente con una crítica considerada radical, crítica externa radical. Esto que viene de parte de los que se han atrincherado detrás del enfoque de la no ponderación. Yo defenderé el enfoque de la ponderación, es decir, el análisis de la proporcionalidad. Con base en la proporcionalidad, mi hipótesis consiste en que el análisis de la proporcionalidad, si cuando se basa en la teoría de los principios, es el método más racional de la aplicación de los derechos abstractos a casos concretos. Es el método más racional para la identificación de la violación de los derechos fundamentales o humanos. Y por esta razón, es al mismo tiempo el método más efectivo para la protección de los derechos humanos. La fundamentación de esta tesis es la tesis de la protección más racional y, por tanto, más efectiva, y comienza con una mirada a la teoría de los principios. Estamos ya en nuestra segunda parte de la ponencia, la proporcionalidad y la teoría de los principios. La teoría de los principios comienza con la distinción entre reglas y principios. Las reglas son normas que exigen algo definitivo. Ellas constituyen entonces, por tanto, mandatos definitivos. Su forma de aplicación es la llamada subsunción. Si una regla es válida y si sus condiciones o requisitos de aplicación se cumplen, entonces se trata de algo definitivo, realizar aquello que la regla exige, y si se hace, entonces se considera cumplida esta regla, y si no se hace o caso contrario, entonces la regla no es cumplida. En cambio, los principios, y esto es la palabra
son mandatos de optimización, es el término clave, y en tanto mandatos de optimización piden que algo se cumpla en la mayor medida posible según las posibilidades jurídicas y las posibilidades jurídicas y fácticas. Más allá de la regla, las posibilidades jurídicas se determinan esencialmente por principios opuestos o en competencia. Por esta razón, los principios siempre cuando se los toma individualmente comprenden solamente exigencias prima facie. La determinación del grado apropiado de satisfacción de un principio en relación con las exigencias que provienen de otros principios se establece mediante la ponderación. Por esta razón, la ponderación es la forma específica de aplicación de los principios. La naturaleza de los principios, en tanto mandatos de optimización, conduce directamente a una necesaria vinculación entre los principios y la proporcionalidad. El principio de la proporcionalidad, o sea, en alemán se utiliza la palabra Grundsatz como sinónimo de principio, está constituido por tres subprincipios: el de la idoneidad, el de la necesidad y el de la proporcionalidad en sentido más estricto. En muchos casos se agrega un cuarto elemento que lo complementa a estos tres, que esta es la exigencia de que haya una finalidad adecuada. Este es el primer y que va a determinar entonces un primer paso para establecer la proporcionalidad. Aharon Barak es el ex presidente del Tribunal de Constitucionalidad de Israel en Jerusalén. Él habla de la reconstrucción de la proporcionalidad y en su libro aparecido en 2012 donde habla al respecto. Él es un ejemplo de ello. Él, Aharon Barak, tiene tres niveles de proporcionalidad y no tres como las que establezco yo. Más adelante voy a intentar que este primer paso del que parte Barak es superfluo y que además también constituye dificultades para la verificación de la racionalidad de la proporcionalidad. Pero esto requiere en primer término que los tres componentes que acabo de mencionar sean analizados. El análisis demostrará entonces que los tres subprincipios expresan la idea de la optimización. Los principios, en tanto mandatos de optimización, exigen la optimización en relación con lo que es fácticamente posible, como así también con aquello que es jurídicamente factible o posible. Los principios de idoneidad y de necesidad se refieren a la optimización en relación con las posibilidades objetivas o fácticas. El principio de la proporcionalidad en sentido estricto se refiere a la optimización de las posibilidades jurídicas. El primer subprincipio, este es el principio de la idoneidad, excluye ciertos recursos o medios que al menos limitan la realización de uno de los principios
sin promover un principio u objetivo para el cual han sido adoptados. Entonces, si un recurso M utilizado para promover el principio P sub 1 no fuera apropiado para esta finalidad, pero la realización de un principio P sub 2 queda restringido por ello, entonces no hay costos para P1 o P2 o consecuencias para P sub 1 o P sub 2 si M se omite. Pero sí existirán consecuencias para P sub 2 si M fuese adoptado. Entonces, P sub N y P sub 2, y esto de aquí es importante, reunidos en conjunto, P sub 1 y P sub 2, entonces en conjunto pueden llevarse a cabo, concretarse en una más alta medida relativa a lo que fácticamente es posible si el medio, si se desiste del medio M o del recurso M, P sub 1 y P2 conjunto. Este, como P sub 1 y P sub 2, son elementos de un sistema único. Ellos prohíben el uso de o la adopción de M. Esto demuestra que el principio de la idoneidad no es otra cosa que la expresión de la idea de la eficiencia de Pareto. La posición puede ser mejorada sin ir en detrimento de la otra. Un ejemplo de la violación del principio de la idoneidad puede verse en una de las sentencias o resoluciones del Tribunal Constitucional de Alemania. La ley en cuestión o a verificar que no solamente las personas que quieran obtener una licencia general de caza, que aquellos que la piden, entonces, deban realizar una prueba de tiro, sino que también se aplica a aquellos que únicamente requieren un requerimiento administrativo para la caza con halcones, que es lo que se llama cetrería. Eso es una especie de lumpy de los que cazan en Alemania. Está preconizado por aquellos que cazan con halcones. Y se les requería a estas personas tan especializadas también una prueba de tiro. Entonces, el Tribunal Constitucional argumentó que justamente la prueba de tiro para los que estaban especializados en la caza con halcones no era adecuada. No era adecuada. Que tampoco no era una regulación razonable como estaba intencionada por el legislador. Por esta razón, y acá voy a volver a citar, no había una razón clara y razonable para intervenir en la libertad de acción de aquellos que ejercían libremente la caza con el uso de halcones, de las especializadas en cetrería. Y por esta razón, entonces, la regulación se consideró desproporcionada y, por lo tanto, también se la declaró inconstitucional. Casos en los que las leyes se consideran inconstitucionales por razón de no ser idóneas son raros. Es normal
que la medida que adopta un legislador al menos es adecuada o idónea para promover sus objetivos. Esto es suficiente para la idoneidad, y por esta razón la relevancia práctica del primer subprincipio del principio de la proporcionalidad, estoy hablando de la idoneidad, es relativamente baja o reducida. La situación es completamente diferente en el caso del segundo subprincipio, el llamado principio de la proporcionalidad, el principio de la necesidad. Este principio de la necesidad exige que de dos recursos o medios que fomenten P sub 1. Cuando son ambos aproximadamente idóneos, se debe elegir aquel que menos influya o intervenga en P sub 2. Entonces, la exigencia de una medida que interfiera está, o sea, una menos intrusiva está a disposición, entonces, y repito, repito que en el caso igual de la idoneidad, entonces una posición podría ser mejorada sin consecuencias para la otra. Bajo esta condición, P sub 1 y P2 conjuntos, tomados P sub 1 y P2 conjunto, se exige que se aplique o se deba aplicar el recurso menos intrusivo. Esto a su vez también es uno de los casos de la teoría del principio de Pareto. Uno de los ejemplos es otra de las sentencias del Tribunal Constitucional de Alemania, en realidad de unas golosinas. Estas eran golosinas de arroz inflado que se vendía en forma de conejos de Pascua y de Papá Noel. Y estaban hechos efectivamente de arroz, el arroz inflado. Y el Ministerio Alemán de Economía en aquel momento todavía no tenía los problemas, los grandes problemas europeos que tiene hoy en día, y por eso entonces se ocupaba de golosinas de arroz inflado en forma de Papá Noel y de conejo de Pascua. Pero bueno, esto en definitiva para proteger al consumidor de una compra equivocada, es decir, proteger a las madres que querían comprar un Papá Noel de chocolate para su hija, para evitar que por error se comprara uno que estaba hecho de arroz en lugar de chocolate. El Ministerio Alemán había prohibido, de Economía, había prohibido que se vendieran las golosinas de arroz. El motivo, P sub 2, era protección del consumidor. Pero el Tribunal Constitucional determinó, y cito acá, que la protección del consumidor debía alcanzarse o cumplirse de una manera igualmente efectiva mediante una advertencia, una etiqueta que dijera este Papá Noel está hecho de arroz. Este es mi caso preferido, debo decir, de la verificación de la necesidad, porque me parece muy divertido. Por esta razón, el Tribunal Superior declaró que las golosinas de arroz, por su prohibición, eran una violación del principio de necesidad, y que por eso violaba ese principio, por lo tanto, era desproporcionada e inconstitucional. Igual que el principio de la idoneidad, el principio de la necesidad te requiere de la optimización en función de las posibilidades fácticas. La optimización en cuanto a las posibilidades fácticas consiste también en evitar de aquellos costos o consecuencias evitables. Consecuencias
pero las consecuencias son inevitables, inevitables cuando colisionan los principios. Esto ocurre, por ejemplo, en el caso del aborto. Este caso no puede ser medido o solucionado mediante la teoría de la optimización de Pareto, porque una de las partes siempre tiene consecuencias, ya sea la madre, porque ve lesionado su derecho en la personalidad, o del feto, que en cuanto a su derecho subjetivo u objetivo a la vida. Entonces aquí va a ser necesaria una ponderación, y esta ponderación es el objeto también del tercer subprincipio, es el principio de la proporcionalidad en un sentido más estricto. Este principio nos dice cómo influye la optimización sobre las posibilidades jurídicas. En mi teoría de los derechos fundamentales, este requerimiento de la optimización relativa a las posibilidades jurídicas lo expuse mediante la ayuda de una regla que yo llamo la ley de la ponderación. Esta regla dice, y la cito: Cuanto mayor sea el grado de la no satisfacción o de la restricción de uno de los principios, tanto mayor deberá ser el grado de importancia de satisfacción o de cumplimiento del otro. Termino aquí la cita. La ley de ponderación excluye, entre otros, por ejemplo, que una interferencia intensiva en el principio P sub 1, derecho R1, llamémoslo así, que solo se justificaría por la menor importancia del cumplimiento. Würde keine Optimierung. Und nun dieselbe Formel. Keine Optimierung von Optimización de P sub 1 y P 2 en conjunto. Siempre hablando de P 1 y P 2 en conjunto. Este es el sistema. La fórmula la ley de la ponderación fue criticada por Aaron Barak, porque justamente del lado del derecho restringido, y cito acá, la medida de la restricción del derecho fundamental, cito de nuevo, o sea, dependía del grado o de la medida de la limitación del derecho humano. Pero por el lado de la restricción, era importante encontrar la importancia del principio que colisionaba. Barak propone que el concepto de importancia se aplique a ambas partes o de ambas partes, y califica al mismo tiempo esta importancia como, y cito acá nuevamente, importancia social. Fin de la cita. Esto significa, o no significa, no se trata de una importancia constitucional, importancia social, no importancia constitucional. Este punto no lo voy a tratar en detalle durante esta mañana, pero el primer punto es sin dudas correcto, como lo expresa Barak, que la formulación del derecho de la ley de la ponderación fue desarrollada con una vista a la situación estándar que muchas veces aparece en la justicia constitucional. Para un análisis mucho más preciso y más profundo, la ley de la ponderación debe ser desarrollada aún más. Este mayor desarrollo de la ley de la ponderación llevará a la fórmula del peso. Y
la ley del peso o la fórmula del peso. Lamentablemente ahora no tenemos ningún micrófono. No tenemos versión en inglés ni versión en alemán. Pero el micrófono no está prendido. El micrófono no está conectado. Bueno, ahora acá sí tenemos un micrófono. Esta es la fórmula correcta. La fórmula del peso está basada en un principio del P sub 1 o P sub I. En un caso concreto, el peso concreto de P sub I relativo al principio colisiona con P sub J. Sí, es muy difícil volverlo ahora al alemán. Esta fórmula, la fórmula del peso, define el peso del principio P sub I en un caso concreto. Es decir, el peso concreto de P sub I relativo o relativizado o relacionado con el principio con el que colisiona P sub J, W sub I J, en tanto cociente primero del producto de la intensidad de la intervención en P sub I, en paréntesis I sub I, y el peso abstracto de P subíndice I, entre paréntesis W sub I, y el grado de certeza o de confiabilidad de las suposiciones relativas a lo que significa la medida en cuestión a verificar. Para la no realización, de P subíndice I, que sería entre paréntesis R subíndice I. Y el segundo es el producto que tendríamos en la parte superior. Y el producto de los valores correspondientes en relación o respecto de P subíndice J relacionado con la realización de P subíndice J. Usted en realidad no se ve con mucha claridad en la pantalla, pero está en la pantalla. Al parecer, para Barak, la parece que la importancia para Barak era importante prevenir la limitación, o para él parecía que permitir la limitación del derecho fundamental es equivalente al producto de I subíndice I, mientras que su importancia del sentido propio es equivalente al producto de I subíndice J y W sub J. Si este fuera el caso,
el caso, la crítica de Barak cabe a la formulación original de la ley de ponderación, pero no es la adecuada para su elaboración posterior mediante la fórmula del peso. Se aplicó después una fórmula como la fórmula del peso que expresa un cociente de dos productos. Es razonable o tiene sentido solo si todos los factores pueden ser representados mediante números. Este es el problema de las clasificaciones o de las escalas. En otro lugar, yo había propuesto una discreta, es decir, de una escala triádica discontinua en la que hubiera o se aplicaran secuencias geométricas. Esta escala ordena los valores leve L como moderado, M y grave o serio como S en inglés. Estos valores corresponden a la intensidad de la intervención y a los pesos abstractos. Estos valores se representan en los siguientes números: 2 exponente 0, 2 exponente 1, 2 a la 2, es decir, 1, 2 y 4. Lo que hace al lado epistémico, esto es R subíndice I y R subíndice J, es posible asegurar con las clasificaciones seguro, certero, R plausible, P y no evidentemente falso, E. Estos números, 2 a la 0, 2 a la menos 1 y 2 a la menos 2, es decir, 1, la mitad y un cuarto, quedarían asignados a 1, medio, la mitad y a un cuarto. Mediante esta escala triádica, pueden comprenderse o registrarse la mayoría de las sentencias de los tribunales constitucionales. En aquellos casos en los cuales la escala triádica no es suficiente, es decir, donde es necesario realizar una escala o establecer grados mucho más detallados, puede aplicarse una escala triádica doble. Al respecto, no me referiré aquí. Las variables epistémicas R subíndice 1 y R subíndice J se refieren a premisas empíricas y a premisas normativas. Esto es de mucha importancia porque la cantidad de sentencias que se han solucionado con argumentos epistémicos en las últimas décadas en prácticamente todos los tribunales constitucionales europeos que yo conozco, al menos, ha crecido en parte como un reemplazo de argumentos sustanciales. Se quedan reemplazados por argumentos epistémicos sobre... Ustedes pueden observar aquí en la tabla que R sub I y R sub J, esta equivalencia o ecuación puede considerarse la ecuación de la certeza, es decir, RI igual a R sub I, R sub I. En los casos en donde tanto se pone en duda tanto la certeza empírica y racional, RI y RJ deben ser reemplazados por los productos respectivos sobre el lado derecha de la fórmula. Y de este modo surge una fórmula refinada de la fórmula del peso, que es la siguiente. Ustedes también lo tienen en el Parlamento, con cuatro variables diferentes. Las dos fórmulas del peso muestran cuánto tipo de combinaciones o constelaciones de ponderación son posibles. En el caso que se aplique la fórmula del peso refinada con cuatro variables de un lado, estos en total 8 variables, se da por resultado, sobre la base de la escala triádica, 3 a la octava, es decir, 6.561 constelaciones
6.561 constelaciones. Y en el caso de la fórmula del peso elemental con tres variables de cada lado, se adquiere otra vez sobre una base de dos escalas triádicas, 3 a la 6, el equivalente de 726 combinaciones o constelaciones. Esto constituye un punto importante en relación con la racionalidad de la ponderación, que esta diversidad cuente con un carácter bien organizado y no uno caótico. Esto juega un papel enorme en la respuesta al interrogante de si al menos algunos derechos fundamentales protegidos por la Constitución, como la dignidad humana, tienen un carácter absoluto. La interrogante sobre el carácter absoluto únicamente se puede responder en forma racional sobre una base analítica como la expresada. Igual de importante que estas relaciones numéricas expresadas es la identificación de los factores que juegan un papel importante en la ponderación. Es de alta importancia para la racionalidad de la ponderación que todos los factores relevantes y que solo los factores relevantes y no, por ejemplo, las razones que hacen a los valores de los factores sean representados por las variables de la fórmula, y en segundo lugar que los factores no se superpongan. Este requerimiento de la racionalidad formal es la medida en la cual las propuestas de ponderación de una estructura de cuatro niveles, como la propuesta por Barak y por otros, debe ser medida. Entonces, esto quiere decir que la propuesta de introducir la cuestión de la razón adecuada o legítima como un primer paso de la verificación de la proporcionalidad. Es decir, aquí cabe la aplicación de la proporcionalidad en sentido estricto de acuerdo a Barak. Según Barak, la naturaleza de los derechos como escudos requiere un sentido propio o legítimo como un requerimiento de umbral. Cuando se trata de la restricción de un derecho constitucional que esté basado en la existencia de interés público. Y acá voy a citar a Barak. La mera existencia de un interés público de por sí no es suficiente para justificar la restricción de un derecho fundamental o constitucionalmente protegido. Final de la cita. En los casos, y acá cito Barak nuevamente, de aquellos derechos fundamentales de máximo nivel, fin de la cita, para pasar a la prueba de sentido adecuado o propio, el interés público, y acá cito a Barak nuevamente, de su libro Proporcionalidad, del año 2012, el interés público debe ser entonces o bien forzoso, imprescindible, para, de este modo, se pueda cumplir el test de la finalidad adecuada. Todos aquellos derechos que estén debajo de ese nivel de vara, como por ejemplo, debajo de la dignidad, por ejemplo, la libertad de expresión, según Barak, deben clasificarse en un nivel más bajo. Aquí bastaría, según Barak, que la finalidad de la ley
el interés público, y cito nuevamente, es importante. El problema de esta construcción es que todas estas exigencias ya se encuentran en el primer nivel de la proporcionalidad, en el sentido estricto. Esto quiere decir en el tercer nivel de la verificación. Entonces, forzosas o necesarias, sean los intereses públicos que no se pueden evitar, deben, en la fórmula del peso, deben quedar expresadas en la fórmula del peso. Y dado que los valores, altos valores de las variables I sub J y WJ, o sea, quedan asignadas a ellos o a uno u a otro, significa que la introducción de una finalidad adecuada como un primer nivel de la del análisis de proporcionalidad es superfluo. Y esto significa que la introducción de esta primera, de este primer nivel, establece el postulado de la racionalidad formal de la ponderación, queda violada a través de la introducción de un factor que se superpone. Y esto es algo todavía peor. La fórmula de peso permite que el interés público sea puesto en relación o en proporción con todos los demás factores que son relevantes a las interrogantes en relación con si la intervención en un derecho fundamental es proporcional o no. En un cuanto a una clasificación abstracta de la importancia de los intereses públicos, al comienzo del análisis de la proporcionalidad, este nivel de la racionalidad formal no puede ser alcanzado. Y por eso, la única pregunta que se debe hacer al comenzar una ponderación o un análisis de ponderación es si la finalidad del legislador a través de la Constitución haya quedado excluido o queda excluido en la Constitución. Pero esto no atañe a la ponderación, sino que afecta únicamente uno de sus requisitos imprescindibles, que son sus presupuestos. Esto, por un lado, atañe o afecta al análisis formal de la proporcionalidad y, en cierto modo, su lógica. Al parecer, Balak también parece establecer un punto heurístico, y acá lo cito de nuevo, el interés público debe tener un carácter especial para poder evaluar la naturaleza de las restricciones o de la restricción. Entonces, y decidir si es o no constitucional. Y acá cierro otra vez la cita. Esto puede leerse o interpretarse como que debería haber algunas razones, que debe haber razones para iniciar este análisis de proporcionalidad. En principio, es poco lo que se puede decir al respecto o al contrario. Sin embargo, hay que ser cuidadosos porque la fórmula del peso muestra que pueden existir intervenciones leves en derechos fundamentales de valor abstracto relativamente alto, que sin embargo están fundamentados o respaldados en premisas empíricas y normativas inciertas. Por el otro lado, también es posible no permitir que de una decisión parlamentaria que solo una intervención leve con interés público puede tener bajo interés. Es decir, el interés público, sin dudas, no es como Barak exige.
no tiene este interés público un carácter especial. Aún así, si las variables epistémicas del lado del interés público tienen valores favorables o positivos, entonces el peso concreto que está del lado del interés público es mayor que el peso concreto del lado de los derechos humanos, o derecho fundamental, perdón. Y en esta constelación y muchas otras, yo hablé de 6.561 constelaciones o combinaciones. En estas combinaciones y en muchas otras, el interés público sin carácter específico justificaría no justificaría la intervención en el derecho. Pasamos ahora. Paso ahora al párrafo 3, ponderación y argumentación. Hasta aquí solo consideré la racionalidad formal de la ponderación expresada en la fórmula del peso. Han aparecido una serie de objeciones al carácter formal de la fórmula del peso. Por ejemplo, Matthias Jestedt se opuso a la fórmula del peso aduciendo que la misma, y lo cito, mantiene la promesa de un grado de certeza y precisión en su aplicación que es difícil de cumplir. Por eso debe rechazarse la fórmula del peso. Y vuelvo a citar a Matthias Jestedt de Friburgo. La fórmula del peso se afirma, o al menos se insinúa, que la precisión es una mera ilusión. La fórmula del peso, vuelvo a citar, es una quimera metodológica. Stavros Sakirakis sostiene, y vuelvo a citar, que el mito de la precisión matemática está en juego y que esta no debe ser aceptada cuando se aplica el razonamiento jurídico. Alexander Zomek, que acaba de obtener, regresando de Estados Unidos, en Viena la Cátedra de Derecho Público y Filosofía del Derecho, refuta que el modelo de ponderación de la teoría de los principios no es más que una, y vuelvo a citar, cuidadosa formalización analítica del intuitivismo moral. Fin de la cita. Además, cabe mencionar una cuarta opinión. Obviamente podría citar a muchos más críticos. Cito en este caso a Kai Müller en su libro The Global Model of Constitutional Rights, el modelo global de los derechos constitucionales, comienza con una juxtaposición de su teoría inspirada en Ronald Walken. Y comienza entonces con una juxtaposición de su teoría como un, y cito, enfoque moral sustantivo con una teoría formal como la de la teoría de los derechos fundamentales como principios o requerimientos de optimización de Robert Alexey. Fin de la cita. Ustedes podrán apreciar que existen objeciones suficientes. Realmente podría prolongar largamente la lista de los críticos a mi fórmula. Mi respuesta ahora. Ahora, si las presentes objeciones serían válidas, o dicho de otro modo, las presentes objeciones serían válidas si la teoría de los principios fuese solo una teoría formal. Sin embargo, esta es una teoría que de manera intrínseca conecta la dimensión formal y sustantiva de los derechos constitucionales. Además, conecta ambas dimensiones, es decir, la formal y la sustantiva,
con el derecho en general. No obstante, Ralph Porsche aseguró, con un tono crítico, que la teoría de los principios consta, y vuelvo a citar, de una teoría sobre los conceptos del derecho, una sobre la estructura de las normas, una teoría de la adjudicación, una teoría de argumentación y, finalmente, diferentes teorías doctrinales. Fin de la cita. Se podría considerar que una teoría formal que necesita ser complementada por una teoría sustancial no posee valor como tal. Sin embargo, este no es el caso. De hecho, una teoría puramente formal carecería efectivamente de contenido. Aunque una teoría puramente sustantiva posee otro defecto, sería considerada impropia, inapropiada como una teoría meramente sustantiva y sería ciega en todas las cuestiones concernientes a la estructura de la ponderación. Este defecto sería grave, ya que se trata de una estructura compleja cuando hablamos de la ponderación. Incluso la mejor teoría sustantiva podría ser vulnerable siempre debido a la falta de claridad conceptual, por la falta de sistema y por la falta de argumentos conclusivos. Dicha situación conllevaría a una restricción grave de la racionalidad. Gottlob Frege, el principal lógico desde Aristóteles, matemático y fundador de la lógica matemática moderna, Gottlob Frege, entonces, compara en su obra aparecida en el año 1879, Begriffsschrift en alemán, o sea, notación conceptual o conceptual notation, la relación entre el lenguaje de fórmulas y el lenguaje corriente que nosotros utilizamos en nuestros fallos. Compara la relación del formalismo con el lenguaje normal, con la relación del microscopio con el ojo. El ojo, es superior al microscopio debido a su rango de utilidad y a la facilidad con la que se adapta a las más variadas circunstancias. Pero obviamente, nuestros ojos, si los consideramos como un instrumento óptico, siempre siguiendo a Frege, revela diferentes imperfecciones. Por ejemplo, un médico que tiene que analizar, por ejemplo, un programa estomacal, si mira solo con sus ojos, no puede establecer cuáles son las bacterias presentes. Tendrá que recurrir a un microscopio. Esto se aplica también directamente al análisis formal de la proporcionalidad. El lenguaje corriente, es decir, el ojo, al igual que este, deberá ser el lenguaje de los tribunales, tanto ante los casos de ponderación como de subsunción. Y agrego, hubo algunos casos de tribunales superiores que han utilizado en los fallos mi fórmula. Y yo dije, en ningún caso, la fórmula del peso no puede ser utilizado en fallos judiciales. Allí hay que utilizar el idioma corriente. Un juez, quiero agregar además,
que coloca la fórmula del peso en su fallo comete el mismo error que el médico que sufre de una indisposición estomacal le da a tragar un pequeño microscopio. Es solo un instrumento analítico. En el análisis científico de la subsunción, tanto como en el de la ponderación, no obstante, un lenguaje de fórmulas, el microscopio, resulta indispensable para alcanzar de forma precisa, profunda y fácil la percepción comprensible de la estructura de estas dos formas de aplicación del derecho. Resta la pregunta, ¿cómo puede conectarse la dimensión formal con la dimensión sustancial? La respuesta consiste en introducir la fórmula del peso en una teoría de argumentación racional jurídica. A simple vista, dicha introducción o inserción no parece posible, por un lado, debido a la naturaleza de la fórmula del peso y por el otro, debido a la naturaleza de la argumentación jurídica o del discurso. Los elementos básicos de la fórmula del peso son los números, mientras que los del discurso jurídico son los argumentos. Los números pueden expresarse fácilmente con instrumentos de medición, tales como los termómetros. Pero, ¿cómo podrían ser unidos los números en la fórmula con los argumentos? Además de termómetros, no hay un argumento, por ejemplo. Un termómetro no se corresponde con un argumentómetro. Entonces, mi respuesta es, los números que deben ser sustituidos en las variables de la fórmula del peso representan clasificaciones. En el caso de las variables I sub I y W sub I, tales como sus contrapartes, las clasificaciones leve, moderado y grave. Por ejemplo, la intervención en la libertad de expresión P sub I, que sirve para proteger los atributos de la personalidad P sub J. En caso de que la libertad de testimonio se clasificara como grave, es decir, si I sub I recibe como valor el número 4, luego este, y esto es de máxima importancia, este, es decir, el número 4, significaría nada más que la proposición. Esta intervención en la libertad de expresión se considera grave. El mismo concepto se aplica en el caso de que la importancia de los atributos de la personalidad se clasifique como leve. El número 1, entonces, dará significado a la proposición. Esta intervención en los atributos de la personalidad mediante la falta de protección de los mismos se considera leve. El punto crucial es que este tipo de proposiciones y en esta conferencia por primera vez utilizo este término. Y podemos considerar las proposiciones de clasificación. Classification propositions en inglés. Estas proposiciones de clasificación constituyen proposiciones o afirmaciones que en general necesitan una justificación. La
la pregunta de la racionalidad de la ponderación. Por lo tanto, es también la pregunta si proposiciones de clasificación son fundamentables. Los autores que refutan la racionalidad de la ponderación deben negar la capacidad de justificación de las proposiciones de clasificación. Ejemplos de dichas negaciones son los argumentos de la arbitrariedad que plantea Jürgen Habermas, la del decisionismo de Bernhard Schlink y la del intuicionismo de Posher. En contraposición a estas posiciones, planteo una tesis, la tesis de la argumentación. La tesis de la argumentación sostiene que las proposiciones respecto a la intensidad de intervención y grados de importancia se prestan a la justificación racional. Un ejemplo es la sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán del año 1997 con respecto a las obligaciones de los fabricantes de tabaco de colocar advertencias en los productos sobre los riesgos que provoca fumar para la salud. Fumar puede ser letal, puede ser una advertencia. Esta es consideración, puede ser considerada una intervención al ejercicio libre de la profesión. Por el contrario, la prohibición total de los productos que contienen tabaco se consideraría una intervención grave. Existen casos de intervención moderada, además de la leve y la grave como de estos ejemplos. Un ejemplo podría ser la prohibición de máquinas expendedoras de cigarrillos junto con la publicación de cláusulas que restringen la venta de tabaco en ciertos comercios. Por ejemplo, los cigarrillos solo se pueden vender en farmacia y con el asesoramiento correspondiente. Si fuera cierto lo afirmado por Posher, de que la ponderación solo depende de nuestra intuición, en ese caso, cada intérprete, en nuestro caso, en el caso del tabaco, podría estar libre de decir y recurrir a su intención y decir que la obligación de colocar advertencias a la salud es una intervención grave, mientras que la prohibición de tabaco, la prohibición completa de heroína, es solamente una injerencia leve. Esa es mi intuición, podría decir este intérprete. Pero sería difícil poder tomar en serio un argumento de estas características. En cualquier caso, sería simple encontrar razones convincentes para las cuales estas clasificaciones se encuentran erradas. Si en este caso la intensidad de la intervención, como en el caso del tabaco, se estableciera como leve y la importancia de proteger a la población de los riesgos de la salud como grave, entonces el resultado sería fácilmente reconocible. La razón que pesan y que justifican la intervención justifican el grado menor de intervención. Los escépticos de la ponderación podrían decir que es posible justificar las clasificaciones de intensidad en la intervención en el caso considerado.
Sin embargo, también podrían insistir en que existen casos en los que diferentes clasificaciones podrían aplicarse de la misma manera. Y el crítico podría seguir diciendo, por ejemplo, que cuando dos clasificaciones tienen la misma justificación, ninguna de ellas es justificable. Como ejemplo, el crítico podría remitirse a una sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán del año 2006 sobre el monitoreo electrónico de la información. Un estudiante de ciudadanía marroquí interpuso una demanda contra una sentencia dictada en un tribunal superior acerca del monitoreo electrónico de la información. Dicha sentencia solicitaba al registro civil, registro de extranjeros en Alemania, y a todas las universidades en Renania del Norte-Westfalia que enviaran a la policía datos sobre individuos de sexo masculino de entre 18 y 40 años que pudiese relacionarlos, entre otros, sobre sus creencias, país de origen y objeto de estudio. Esta información se enviaba a una base de análisis de datos con el fin de identificar posibles terroristas islámicos. La mayoría de los miembros del Tribunal Constitucional Federal clasificaron esta medida, es decir, el monitoreo electrónico de la información, como intervención de peso considerable, es decir, como una intervención grave al derecho del demandante a la autodeterminación de la información. Este es un subcaso del derecho de la personalidad. Dicha intervención grave podría justificarse en casos en los que exista un peligro concreto, pero no en casos en los que existe un peligro abstracto. Y cito acá al tribunal caracterizado por una situación de amenaza general como la que ha existido a más tardar desde el 11 de septiembre de 2001, y acá termina la cita del tribunal. El tribunal, 7 jueces asumieron que no existía un peligro concreto. Por eso, la demanda constitucional se consideró justificable. Surge una clasificación completamente diferente del disentimiento de la jueza Haas. De acuerdo a su jueza, dicha interferencia, es decir, la provocada por el monitoreo electrónico de la información, se considera leve y debe ser aceptada por ser de interés público. Desde este punto de vista, la demanda constitucional no sería justificable. De lo antedicho surgen dos puntos de interés. Por un lado, ambas partes presentaron numerosos argumentos para sus clasificaciones y para sus proposiciones en cuanto a clasificación. Los argumentos de la mayoría sobre la evaluación de la intervención
como grave consistían de textos de 11 páginas, mientras que los de la jueza Haas de evaluación de intervención leve insumieron 4 páginas. Esto demuestra que la ponderación no es una cuestión de la mera clasificación. Se considera esencialmente como una cuestión de argumentación. Por consiguiente, y esta es una de las frases más importantes de mi ponencia, si la argumentación racional jurídica es posible, también lo es la ponderación racional. Por el otro lado, el segundo punto de interés es que la discrepancia no constituye un argumento para la irracionalidad, si, como lo señala John Rawls, la discrepancia razonable puede distinguirse de la no razonable. Aquí solo se considera de interés la argumentación normativa o práctica. Ahora bien, el punto decisivo es que existe un criterio de la racionalidad de los argumentos prácticos y una argumentación práctica o discurso. Las condiciones de la racionalidad discursiva pueden explicitarse mediante un esquema de principios, reglas y normas del discurso práctico general. En mi teoría de la argumentación jurídica he tratado de resumir estas reglas en 28 categorías y elaborar un listado. Este sistema incluye tanto criterios que suponen la no contradicción, claridad en el lenguaje, confianza en premisas empíricas y sinceridad, así como reglas y normas que soporten las consecuencias, la universalidad y el origen de las convicciones normativas. Un escéptico podría coincidir en que ciertamente existen algunos criterios de racionalidad de argumentos prácticos, pero insistir en que esto no es suficiente para establecer la racionalidad en casos como el del monitoreo electrónico de información mencionado anteriormente. Este problema no se ha resuelto de manera razonable gracias al mejor argumento, sino de forma institucional por una decisión mayoritaria en el tribunal. El punto es correcto, pero no es un análisis completo de la situación. Ambas partes presentan una pretensión que no se trata solamente de una pretensión de la mayoría, sino de una corrección necesariamente conectada con el derecho. Esta pretensión se mantiene vigente aún después de tomada una decisión autoritaria por mayoría, con lo cual implica que existe la posibilidad de un cambio mediante una argumentación futura. En ese sentido, la racionalidad posee una dimensión ideal. Paso ahora al cuarto capítulo, que abarca 5 páginas, y voy a tratarlas diciendo que voy a renunciar a estas 5 páginas. Muchas gracias por su atención.